que allá entra un pozo. ¿Por qué confía? Señor, ustedes le cogieron medio con esto. Dígame, Zafata, ¿cómo usted cree que va el vuelo? ¿Va bien? Bueno, está todo perfectamente bien. Yo lo único que quiero es que por favor se acuerde de que ustedes tienen su chaleco de salvavidas debajo del asiento. ¡Permiso! Gracias. Oye, qué eficiente ella. Ay, señora, a mí no me gusta andar en estos aviones, porque a mí no me gusta montarme en un vehículo donde tú no le puedes decir al chofer, chofer, déjame aquí, porque dime tú, ¿qué dirección yo doy? ¿Nube, esquina, qué? La nube, esquina, qué. Yo no sé, déjame. Primera vez que vuelo porque vengo con el pasaporte de mi hermano. Él es flaco. No, es usted que tiene que... Es usted que tiene, no. Es el piloto, es el piloto. No. Es el piloto. Y es blanco, a mí no me gusta que los pilotos sean morenos, no. Lo dejan caer, paran bebiendo. No, porque aquí es el piloto, aquí es aquí. ¿Quién es el piloto? Bueno, pues está bien, yo se lo voy a decir. Señores pasajeros. Bien. Tengo algo que decirle. Bien. Un, dos, tres. ¡Cha-cha-cha-cha! El avión se está cayendo. ¡No! Yo me sé otro, yo me sé también. Mi padre y yo me sé un rabo. ¿Quién es que va a cantar? ¡Ay, no, relaja! ¡Que no me relaja! ¡Ah, no, qué! ¡Tú crees que es una canción! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, a mis hijos! Yo creo mira, que ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pero qué usted se ríe? ¡Ay, no! ¡Ay, no vamos a morir! ¿Pero por qué usted se ríe? ¡Ya se lo digo! ¡Ya se lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ya! Lo que pasa es que yo anoche me soñé eso mismo, que usted le estaba cayendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Es, eso, es muerte la risa que ella va a quedar en el accidente. ¡Ay, qué sueño más azaroso tuvo esa Zafata! ¡Ay, señora! Rezar se ha dicho, señores. Vamos a ver. ¡Ay, señor! Déjame ver si hay señal para ver. ¡Ay, mira, hay señal! Me va a dar tiempo de despedirme. ¡Aló, mami! Sí, soy yo. Picolín. Sí. Aquí nada cayéndome. No, yo sé que tú me estás esperando hoy, pero te voy a decir que no voy a poder llegar. No, no es bebiendo. Lo que pasa es que el avión me acaban de decir que tiene problemas y va a caer en el mar. No sé, es un accidente. O sea que ya te estoy diciendo esto ya como que dejé el accidente para mañana. Pero es hoy, esto ya no lo controlo. Yo lo que quiero es sincerarme contigo. Decirte lo que está pasando y lo que ha pasado en nuestra vida. Hay cosas que yo he hecho que yo no he tenido el valor de decírtelo. ¿Tú te acuerdas de la secretaria mía? Sí, que yo te decía que éramos casi hermanos, que nos criamos juntos. Sí, yo viví con ella. Sí. Y tuve dos hijos con ella que tú no conoces, que están grandísimos. Sí. ¿Tú te acuerdas de la vecina también que vive enfrente de mi casa? Yo viví con ella. Sí, también, sí. ¿Tú te acuerdas de una prima tuya que metió un ojo? Ay, yo le metí el otro ojo. El otro ojo. Ay, no, no, morí. No, te lo estoy diciendo porque ya no hay salvación con nosotros. Entonces, yo quiero que si algún día... No llores, mami. Si algún día tú te pasas por la mente mi nombre, o tú me perdones. Sí, perdóname de corazón. Ya tú sabes, me despide de los niños. Ay, no, vamos a morir. ¡Dios mío! Y resolvió todo, salió del avión. Era el motor del avión que estaba sucio. Agarró una cuanta nube y lo limpió. ¡Bravo! O sea, que vamos a aterrizar en este momento. Vamos a aterrizar. O sea, que no nos vamos a morir. ¿Cómo que tú dices? No nos vamos a morir. No se van a morir ustedes. ¿De qué esto aterriza? A mí me matan. ¿Ah? Está aquí Cristian Casanegra. ¿Cuánto